Saludos amigos, mucha ilusión hay en Almería con el nuevo proyecto tras la compra del club por parte del jeque árabe Turki Al-Sheikh, no sé si lo he dicho bien, que no solo quiere llevar al club andaluz a primera, también quiere llevarlo a Europa, hacerlo grande. Un proyecto ambicioso y ganador que ha empezado con una revolución desde que se confirmó su compra a principios de agosto. Para empezar, Óscar Fernández, firmado como técnico a mediados de junio para afrontar el nuevo curso en el banquillo, fue cesado y sustituido por el portugués Pedro Emanuel, el que fue segundo de Vilas Boas en el Porto, mientras que el argentino Darío Drudi, uno de sus hombres de confianza, será el director deportivo de la entidad. Darío Drudi ya acompañó al jeque durante su fugaz aventura en el Pyramids FC, pero los que le conocen al jeque hablan de un fuerte carácter. Prueba de ello es que en el Pyramids tuvo hasta 5 entrenadores en los pocos meses que tuvo en propiedad al equipo. Y es que es un tipo enamorado de este deporte que ha invitado a entrenadores como Quique Setién, Aitor Caranca o Pablo Machín a Riyadh, la capital de Arabia Saudí, para ver junto a él los partidos de la Almería y charlar sobre fútbol previa a suma de dinero interesante, claro está. El jeque, como hemos dicho, ha cambiado la cara del club, además de la dirección deportiva, y se ha gastado alrededor de 17 millones en reforzarse con 11 jugadores de nivel de primera categoría. Una inversión solo superada en la historia de la segunda división española por el Zaragoza en la temporada 2008-2009, que se gastó 23 millones. De hecho, el Almería ha gastado más en fichajes que hasta 8 equipos de primera, y prácticamente lo mismo que el Eibar. Aquí estáis viendo los 11 refuerzos, entre los que destaca el fichaje más caro, Appiah, un extremo habilidoso inglés que procede del Nottingham Forest y que con 18 años espera mucho de él en el futuro. También destaca el mediocentro argentino Bada, que jugó a buen nivel en el Girondins de Burdeos, ante Koric, perlita croata que llega cedido de la Roma en busca de minutos, el delantero Juan Muñoz, que se salió en el Alcorcón el año pasado, y las jóvenes promesas latinoamericanas Darwin Núñez, uruguayo, que llega de Peñarol, y el lateral zurdo brasileño Jonathan, que llega de Botafogo. Apuesta clara por la juventud, pero de primer nivel, porque son jugadores que ya han jugado en primera categoría. Veremos cómo se adaptan a la segunda división española, siempre exigente. Por el momento han empezado muy bien la aventura, consiguiendo 10 puntos de 12 posibles y demostrando que son uno de los favoritos para el ascenso a primera, ganando ya a rivales complicados como el Huesca, el Málaga o el Albacete. Lo curioso es que además su 11 tipo que estáis viendo está formado la gran parte por jugadores que ya estaban en el club. Y bueno, parece que poco a poco está integrando Pedro Emanuel a las nuevas caras, que seguro que tendrán protagonismo a lo largo de la temporada, que ya sabéis que es larga. En segunda son 42 partidos y se puede alargar más si juegan los playoffs. En principio pinta bien, pero hay que ir con cautela con este tipo de jeques, porque como referencia está el Málaga, que empezó con una inversión muy fuerte llegando a Champions, pero que ahora sabemos todos la situación que atraviesa, con impagos, problemas de viabilidad que pueden desembocar en descenso o desaparición de un gran club como el Málaga. Así que seguiremos con mucho interés los pasos del conjunto rojiblanco. Espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros al canal para ver más vídeos de este tipo, siempre intentando sacar contenido nuevo y fresco. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.